chicos, hoy estoy en la maleza. ¿Por qué? Porque hace mucho viento y intento encontrar un lugar sin viento porque estropea el audio. ¿Qué tal estamos? ¿Estamos bien? Hoy hace un día excelente. A ver, vamos a ver el día que hace. Un cielo despejado, un poco de viento, pero hace calor, así que el viento es muy bienvenido. Esta semana hablo de un proyecto nuevo que tengo. Esta vez no es ninguna obra, no es construcción. Estoy haciendo un proyecto con un amigo mío de hace muchos años. De hecho, cuando tenía 19 años, 18, trabajaba con un hombre. Yo era funcionario, civil servant, y trabajaba con él y él me enseñaba el trabajo. Él me enseñaba qué hacer, cosas así. Y pues nos hicimos amigos y con él era músico, entonces con él estuve en dos grupos con él y bueno, éramos muy amigos durante, o fuimos muy amigos durante un periodo de mi vida. Luego no nos vimos 20 años y luego hace, no sé, 10 años nos pusimos en contacto otra vez y empezamos otra vez la amistad. Todavía es músico, es un músico fenomenal en mi opinión, tiene... Él escribe sus propias canciones, él no toca canciones de los demás. Entonces el proyecto que tenemos es, él produce la música y yo canto. Y a mí me gusta esa combinación porque yo soy músico en cuanto a tocar la guitarra, pero toco la guitarra y hago mis cosas, pero músico no lo soy en cuanto a tocar instrumentos, pero sí canto, me encanta cantar. De hecho es la parte más bonita, en mi opinión, de la música, es cantar. Entonces él está produciendo muchas canciones y yo, mientras voy con los perros por el campo, yo escucho y estoy como ideando melodías, jugando. Y hemos encontrado ya, tenemos 3 o 4 canciones que en mi opinión son muy buenas. Entonces vamos a hacer un álbum y esta vez ya entiendo los programas que tengo, tengo apps, tengo plugins, tengo todo y yo sé producir ahora la música, que antes no sabía hacerlo. Entonces yo estoy bastante ilusionado por este proyecto porque siempre ha sido un plan mío grabar mis canciones, mis propias canciones, que también estoy en ello, pero también siempre he querido hacer un álbum especial, como una colaboración, y es lo que hago. Entonces estoy muy ilusionado, no puedo poner ninguna canción porque tengo que tener el permiso de mi amigo, y también vamos a hacer todo y luego vamos a publicar el álbum en Spotify, en YouTube a lo mejor, pero vamos, tengo mucha ilusión. Entonces nos vemos en el siguiente vídeo.